Sale este videíto, ya que tiene rato que no hago nada así. Dale, mi familia. Al menos mis intros todavía los hago, ¿no? Espérate, miro ya, mira acá. Vamos a hacer un top 10 y hacer. Wow. Ni siquiera es top 10, creo que son 9. Sí, son como 9, creo. Bueno, son más, pero son 9. Ustedes síganme el rollo. Ahora sí que lo hice a mediados de enero. Fuck, lo tenía que haber hecho antes de enero, se supone. Son mexicanos, no. Si no llegas tarde, no eres mexicano. Entonces, los mejores juegos que jugué el año pasado, 2023. Pero primero vamos a empezar nomás con unas menciones. Ya que estos juegos los jugué nomás como una hora, menos de una hora. Nomás los calé, pero se me hicieron suaves, aún así. Por ejemplo, en menciones honoríficas, honorables, tenemos a del Xbox, por cierto, que me prestaron el Xbox. Y jugué uno que se llama Hi-Fi Rush. Juego de música. La animación. Todo está muy suave. No lo jugué. Escuché que viene para el Switch probablemente. Eso, si viene para el Switch, porque no creo que en el Xbox no lo ponga, no creo que venga el Play. Pero si lo pone en el Switch, pues ahí lo estaremos jugando. Entonces completo, ahora sí. Pero Hi-Fi Rush. Otro que nomás es una mención. Tenemos Armored Core. De los que hacen los de Dark Souls. Juego de robots este, que es el número 6, creo. 5 o 6. A la verdad no sé cuál es, lo siento. Ahí por ahí lo pongo de todas maneras en la pantalla el título. El juego está suave. Está muy difícil, se me hizo. Aunque yo esperaba un poquito más como diferente lo que era las maneras de entrar pensé que era como, digamos, yo pensaba que era como un tipo de mundo abierto o algo así, no sé por qué me lo espera. Y no entras, haces una misión, te sacan y te dan tu resultado y vuelve a entrar otra misión y así. Aún así, es calidad el juego, tiene muy buena. Pues es de From Software, o sea, está bien hecho el juego. Pero ese sí lo jugué muy poquito, por eso nomás lo dejamos de mención. Y no quiero decir que sea de lo mejor, la verdad, pero aún así yo me estaba divirtiendo, ¿no? El Dead Island 2, también lo jugué muy poquito porque dije, ¿sabes qué? Este juego voy a esperar a jugarlo mejor con alguien, porque lo estaba jugando solo. Y dije, probablemente ya que lo juegue con alguien, se hace un poquito más suave. Así es que lo jugué muy poquito. El Dead Island 2, juego que tardó un montón en salir la secuela, después de tanto tiempo y después salió. Y no estuvo tan chafa, la verdad. Y los gráficos están suaves. Son Dead Island 2. VR, que es el Gran Turismo 7, pero la versión VR está muy suave, la verdad. O sea, sientes que estás adentro del carro. Eso sí me provocó mareo, pero está suave, pues. Y el otro que ese lo hubiera fácil si hubiera salido, por ejemplo, si hubiera salido este año, este juego, con el modo de VR simplemente, pum, número uno hubiera sido tal vez para mí de este año. Y fue el de Resident Evil Village, lo disfruté mucho en VR, la verdad. El Resident Evil Village en VR, two thumbs up. Bueno, y ahora sí, entonces. Espero que no se me haya pasado uno por ahí. Estamos haciendo esto a las casi 3 de la mañana. Eso. Vámonos, recién. Ahora sí. Son 9 los que puse en mi lista esta aquí que tengo. En el número 9 tengo un juego. Este juego, mucha gente me dice: ¿y ese juego qué? ¿Por qué lo puso? ¿Qué es eso? O sea, hasta yo he visto otros videos de este juego y dicen que es un juego medio mediocre. Y entiendo eso, ¿ok? Entiendo eso. Pero lo acabé. El juego a mí se me hizo divertido lo que jugué. O sea, no, no, no está, es como si fuera una película suave, pero dominguera, ¿ok? El juego se llama, no sé cómo pronunciarlo, Inmortal. Immortal of Aveum, pinche nombrecito, mi mierda, pero bueno. El juego estuvo divertido. Pareciera como si fuera algo así el gameplay, como si fuera algo así como el Doom Eternal, o sea, como el Doom, pues, pero con en vez de armas, con magia. De ahí
¿qué más podemos decir? El número, ese que es el número 9. Número 8, tenemos el, este sí no lo terminé, lo jugué varias horas, lo jugué como unas, no sé, 7, 8 horas, no lo terminé, pero con lo que jugué la verdad me está gustando, que se me hace raro porque no me gustan los RPG, Mario RPG, es el remake del original, el original yo no lo jugué, el remake del Mario RPG, yo no lo jugué en su tiempo, por lo mismo como digo, no soy fan de los RPG, pero decidí calar este. Y me sorprendió la verdad que, o sea, para haber invertido 7 u 8 horas, no sé cuántas fueron, digo, se me hizo suave. Pero en el número 7, también no lo terminé, igual por el mismo motivo por el que mencioné el de Dead Island, quiero jugarlo con alguien mejor, pero alguien que conozca, pero pues nadie lo tiene, y es el de Remnant 2, el Remnant 1 se había considerado como un Dark Souls, pero con pistolas. Entonces, lo acabé. Y el juego sí era un jueguito... Está divertido, pero, por ejemplo, es un juego que no tenía muchos recursos el estudio. Pues, se ve que es un juego... Yo les digo siempre así, juego chafas, pues. Juego chafas, lo gráfico chafas. No las mecánicas, los gráficos, tal vez la historia, todo eso. Pero el gameplay estaba suave. Y llega el 2, donde lo mejoraron. Lo hicieron bien, jugándolo solo lo hicieron bien difícil, porque tienes que jugarlo con alguien. Entonces, también le invertí bastantes horas también. Sí, le llegué a unos pinches jefes, le batallé un montón en matarlos. Fue cuando dije, ¿sabes qué? Este juego mejor más esperar a jugarlo con alguien. Pero aún así, Remnant 2 vale la pena estar en la lista, la neta. Número 6, ¿verdad? Número 6. Este sí lo terminé. Star Wars, el Jedi, ¿cómo se llama? Jedi Survivor, que es la secuela de, no sé cuándo salió el otro. Vamos otra vez a lo que dije ahorita, el Dark Souls. Este es Dark Souls, pero Star Wars. Tiene mecánicas así como el Dark Souls. El juego está difícil, tiene los gráficos muy chingones, tiene el gameplay suave, no está aburrido. Lo único que si pudiera decir algo es que la historia tal vez no se me hizo del todo muy suave. Está pasable, ¿no? Pero está todo, está muy suave. Se siente mucha calidad en el juego. Con excepción de que sí tenía algunos errores como técnicos, como se glitchaba de repente y lo que tú quieras aquí y allá, pero ¿te gustan los juegos de acción y difíciles? Venga, Star Wars, no puedes equivocarte con Star Wars. Y eso que ni siquiera soy tan fan de Star Wars ya. ¡Vámonos! Aquí damos un top y cantamos también esa ladera, cabrones. Ah, para pam. 5. El 5. Vamos a lo. Desde aquí te brinco. Vamos a lo mismo. Hey, ¿qué puedo decir? Los Dark Souls son de mis juegos favoritos. A mí no me han cansado las mecánicas de Dark Souls. Todo lo que sea así como juego de Dark Souls, si está bien hecho, ahí entro. Y en este caso tenemos a Wolong. ¿Lo estoy diciendo bien? Tengo que voltear acá, estoy volteando allá. Wolong es como si fuera. Si alguien conoce el juego de Nioh, que el Nioh empezó así como también con mecánicas como de Dark Souls. Sacaron Nioh 2. Y la compañía que hizo esos hizo el de Wolong. El Wolong tiene mucho parecido a esos. Tienen mecánicas como de Dark Souls. Entonces. Es un juego oriental que la historia sí no sé qué está pasando. Yo lo único que sé es que leveleas a la Dark Souls. Hay jefes chingones a la Dark Souls. Y el juego está muy difícil a la Dark Souls. Lo único que puedo decir del Wolong en cuestión de la dificultad es que el juego se va haciendo más fácil. Este sí siento que se va haciendo más fácil mientras vas progresando, pues. Mientras te vas haciendo tu personaje más poderoso. Porque a veces hasta los Dark Souls subes, te haces tu personaje a poderoso, pero aún así llegas a unos jefes y te parte la madre. En este juego, por general, los jefes, probablemente hubo como dos que le batallé. De ahí en fuera, no sé. El juego, pero está suave. También se puede jugar cooperativo. Ese lo pude pasar. Bueno, pedí ayuda, pero ese sí de alguien, como dije, para matar a esos dos jefes. Wolong. Venga, boys. Seguimos con el número 4 y tenemos a... Este es el año de los Dark Souls, pues. Lies of P. Pensé que lo iba a poner más enfrente, pero...
pero pues aquí quedó el número 4, Lies of P, el de Pinocho. Pinocho Souls, o sea, Souls, pero en Pinocho. Este es otro juego que sorprendió, la neta. Yo no tenía muchas esperanzas, porque ese es como el juego este que mencioné ahorita, el Remnant, que es un juego como de la compañía, no se ve que tiene muchos recursos, o sea, se ve que no, o sea, en cuestiones del juego que se vea con gráficos bien chingones, tiene bajo presupuesto, tal vez, no se ve tan mierda, pero le falta, se nota que le falta. Ahora, el gameplay es lo bueno, es como si fuera, en mi opinión, una combinación de Dark Souls con Bloodborne, que casi es muy parecido. Mucha gente dice que está bien difícil el juego. Si estoy hablando en dificultad, el juego empieza, ¿sabes? Tiene su dificultad, pero por lo general no le batalla así mucho, con excepción del último jefe. El último jefe sí me hizo llorar, ese cabrón. Creo que duré en el directo, iba para 2 horas, creo, tratando de matar al jefe. Ya me había aburrido, ya estaba harto, ya no lo podía pasar. Era el último jefe. De ahí en fuera, pues qué digo, me gustan esos juegos, pues no puedo evitarlo. Ojos de hombre, pues. Ay, eres bien, no sé cómo. Ya sabes para quién va, eres de Sinaloa. ¿Cómo, Pite? Número 3. Creo que hay gente que probablemente piensa que este sería mi número 1. Pero no fue mi número 1, fue mi número 3. Y es el de Spider-Man 2. Spider-Man 2, juegazo, la neta, juegazo. Vamos a dejarlo de la inclusión aparte. Que la neta no sé por qué lo meten. No me voy a mencionar de una vez como esa misión de que hay una misión donde tienes que ayudar a un cabrón. A un cabrón gay. A conquistar a lo que parece, si no me equivoco, ya era su novio. No sé qué, pero le dije ayudar. Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso con Spider-Man? O sea, la neta. Spider-Man es un superhéroe que anda salvando el mundo, no haciendo este tipo. O sea, esas misiones parecen ya como, ¿cómo se le dice eso? Como quehaceres, ¿me entiendes? Como que es algo que, como que te mandan a hacer algo y, tengo que hacer esto. O sea, no estás como haciendo algo realmente como por la ciudad. Se me hace súper chafa, la neta. No el hecho de que sean gays, no malentiendan, es el hecho de que tienes que estar haciendo, ayudando a alguien a conquistar a alguien. ¿Qué tiene que ver eso con Spider-Man? Pues eso es lo que no entiendo. Ahora, ¿por qué lo puse en número 3 y no lo subí más? Yo, en mi opinión, siento que, bueno, pues porque los otros dos juegos están metingones, ¿no? Yo, en mi opinión, siento que el Spider-Man 2, es en mi opinión, no es mejor que el Spider-Man el primero, al menos en lo que es la historia. La historia del 1 te llega más, pues se siente más, estamos emocional, pues nos, en el 2 no llega a ese nivel. Ahora, el gameplay sí está más suave, los gráficos están súper suaves, el gameplay está más suave, pero igual el juego, creo que no soy el único que dice esto, está más fácil también que el 1. Alguien me dijo, pues sube la dificultad. Le digo, no, pero no se trata de subir la dificultad, yo el primero no ocupe subir la dificultad. O sea, la dificultad que el juego así viene, esa dificultad estándar, pues. Pero aún así, pues, el número 3 es el Spider-Man 2. En el número... Ok, el número 2. Estos dos que siguen, en mi opinión, puede estar uno enfrente del otro. Puedo cambiarlos así. Pongo... O sea, ahorita voy a decir el motivo por el cual puse el primero en el número 1. Pero como digo, cualquiera de los dos podría estar así como... Están muy, muy cerca los dos. Pero el número 2 puse el Resident Evil 4. El remake. No, ya sé, no se sorprendan. ¿Qué? Y por cierto, me acabo de terminar la versión de el PlayStation VR. Lo acabo de terminar hace como 2-3 días atrás. Otro también excelente es en VR, el 4. Aunque, como mencioné ahorita, se me hizo mejor el Village en el VR que el 4 en VR. No sé si nomás soy yo, ¿verdad? Pero sí se me hizo un poquito mejor el Village. El 4 es una cosa que cuando lo terminé en VR y luego me fui a jugar el contenido descargable de la Hada, se me hizo el juego lento jugarlo normal. En VR se siente más rápido. Pero y por cierto, a los que no sepan, no es spoilers. Pues no sé, bueno, ¿qué es spoilers del 4? Ya saben del 4, ¿no? Ya ven que muchas veces nos quejamos, yo no sabía esto hasta que nunca lo había visto ni en el internet, ni en Google, ni en YouTube, en ningún lugar lo había visto esto, pero
muchas personas nos quejamos de que habían cortado cosas del juego original. O sea, juegos del original no están en el remake. Y dije, quitaron esta parte, quitaron esto. Y sí, hay mucho que quitaron. Pero cuando, si juegas, si no jugaron, o si juegas, pues el contenido descargable de la hada en el remake, ahí agregaron cosas que salieron en el original que quitaron del remake en la versión de Leon. So, entonces, en teoría, no es como que las, o sea, las quitaron del Leon, pues, pero no las quitaron del juego en general. Están con la hada, pues. Lo cual eso se me hizo suave ese, en ese aspecto. Y en el número uno, para no hacer esto más largo, porque ya veo que ya es 16 minutos, tenemos al Resident Evil, este güey. Es que se pueden intercambiar, pues. Tenemos a Dead Space. Dead Space se me hizo un juegazo, la neta. Ese es, los dos, el número uno y el número dos son remakes. Dead Space mejoró mucho el audio sobre todo. Los gráficos lo hizo más de miedo, o sea, está más tenebroso. Porque siempre, es que el 4 no es un juego de miedo realmente, entonces los gráficos no están realmente más tenebrosos. Pero el Dead Space, la neta que sí, mejoraron cosas en cuestión de las armas. La historia, lo único que sí, dicen que cambiaron otras cosas que yo no me acuerdo mucho del original, pero que cambiaron otras cosas, esas sí ya no sé. A mí se me hizo el juego igualito en cuestiones de la historia. Yo no me acuerdo de eso, sí. Ahora, ahí viene una cosa. ¿Por qué puse primero el Dead Space en vez del Resident Evil 4? Porque eso es en lo que me basé, ¿eh? Estoy bien, estoy mal, no sé. El Resident Evil 4 Remake no se me hizo mejor que el Resident Evil 4 original. Que el Resident Evil 4 original es de mis favoritos. Sería casi mi juego, segundo juego favorito de todos los tiempos. Y el Resident Evil 4 Remake siento que no lo pasó. Yo siento que no lo pasa. No sé. A lo mejor porque quiero el otro tanto. Siento que no lo pasa. Y el Dead Space Remake, en mi opinión, pasó al original fácil. O sea, el Dead Space original lo pasó. Lo sentí mejor. O sea, por ejemplo, del Resident Evil, prefiero regresar a jugar Resident Evil, el original, que el remake. Y del Dead Space, no quisiera jugar el original, quisiera jugar el remake de nuevo. Por ese motivo dejé mejor el Dead Space en primero. Ahora sí están los dos muy suaves. So, cualquiera de los dos no se van a equivocar, pero si quieres un juego más de miedo, sería el Dead Space. So, ahí lo tienen, chavos. Esa es mi lista de, ¿qué fueron? ¿9? 9 se oye como no mucho, pero... Oh, ¿sabes qué? Voy a mencionar... Bueno, este es como trampa. Este es como trampa. Aunque quedaría en mención honorífica, no honorable, digo. ¿Qué somos? ¿Dice honorífica? ¿Honorable? Honorable, ¿no? Honorable. Honorable. Honorífica, no sé ni siquiera qué es eso. Estoy inventando palabras, este cabrón. Estaba jugando apenas... Lo empecé a jugar hace como 3 días. Probablemente ahorita lo voy a continuar. Es el Final Fantasy XVI, que salió el año pasado. Pero nunca lo jugué, el demo nomás. Nunca lo jugué. Y lo he estado jugando, apenas llevo unas... Le he invertido unas 4 horas, tal vez. Y con esas 4 horas, lo voy a dejar, ¿sabes? Que como salió el año pasado, aunque pensaba que lo estoy jugando este año, lo dejamos también en mención, nomás. Está suave, la verdad. O sea, lo que he estado jugando ahorita está suave, y muy raro de mí, que le estoy prestando atención a la historia. Más o menos. Pero estoy medio viendo la historia que de esas 4 horas que yo llevo de juego, probablemente nomás he jugado como 1 y media, porque todo lo demás son cinemáticas y desmadre, sí. Sale, pues, vatos. Díganme cuáles fueron sus juegos de ustedes del año. ¿Cuál fue su juego número uno? No me sale con una chafada como... ¿Cuál es el juego más chafa? Es más, hubiera buscado la otra vez puse juego más chafa también. Esta vez no lo hice. No busqué, no me preparé mucho para este top. Bueno, vámonos. Los dejo. Hasta la próxima. Comenten ahí, like, compartan. Todo eso ya ni siquiera me acuerdo, ya estoy viejo. Pero sí pónganme en los comentarios si quieren que... por sus juegos del año y si quieren algo más de... ¿Saben cuál fue mi juego del año? Les eché mentiras, fue el Call of Duty, el Modern Warfare 3. Nos vemos, pues, vatos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Ya perdí, no puedo pasarlo porque soy gay, porque me gusta el pene, porque yo soy joto y me gusta la perca.